durante el mes de cáncer, cada vez que se pueda estar de frente al sol a la hora en que sale sobre el horizonte. En internet se puede averiguar a qué hora sale el sol en cada lugar de la tierra, de tal manera que estemos presentes en ese instante, y entonces hacer unas respiraciones profundas, entendiendo bien que el aire no solamente contiene oxígeno ni otras sustancias químicas, sino que también contiene lo que llamamos en el yoga el prana solar, una energía sutil que tenemos que aprender a asimilar. En la respiración mecánica inconsciente, todo el tiempo estamos respirando, no aprovechamos la energía sutil, el prana solar. Entonces en la atmósfera que respiramos hay todas las ondas de los canales de televisión de todo el mundo, de las emisiones de radio, de teléfonos, pensamientos, sentimientos, el cerebro es un emisor de ondas, en fin, gases, contaminación, radioactividad, una energía nueva que no existía antes. Entonces hacemos una respiración selectiva, vamos a tomar el prana solar, la luz solar, y energía más sutiles que están en el aire. Y eso implica una concentración de la mente en la nariz, visualizando que estamos inhalando la medicina solar para una salud integral, no solamente del cuerpo, sino de los sentimientos, de los pensamientos, de las relaciones humanas, de las relaciones con la naturaleza. Thank you.